Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Pasión por el Ciclismo. Si os perdéis este vídeo, os vais a lamentar, 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 os vais a lamentar. Parezco un disco rayado. No, no me he equivocado, no me he vuelto loco. 7 veces he repetido, os vais a lamentar, porque es que hoy vamos a hacer la ruta a las 7 lamentaciones. La palabra lo dice todo. Bueno, lo primero que hemos tenido que hacer es desde Granada subir hasta Monachil. Ahí hay un par de rampas exigentes. Y una vez en Monachil tenemos un trozo llaneado hasta el final del pueblo, donde comienza el Purche. Todo ciclista, sobre todo de Granada, conoce la dureza y la exigencia de este puerto, que por cierto es el que tengo aquí. Llevo 20 kilómetros de etapa y estamos más o menos a mitad del Purche. Hemos tenido que subir rampas entre el 8 y el 15%. Y ahora nos desviamos por este camino. Que nos va a dirigir un par de kilómetros más adelante. Tenemos que llegar justo al borde del río y justo ahí comenzarán las famosas 7 lamentaciones. Bueno, una vez que hemos escogido ese desvío, ahora nos encontramos por un camino ya de tierra sin asfaltar y la verdad es que con una pronunciada bajada. Así que con cuidadito, que hay camino. Fijaros el paisaje tan precioso que tenemos por esta zona. Verdaderamente bonito el paisaje, sí señor. Insisto en que esta parte del camino hay que tener mucho cuidado, es de mucho desnivel hacia abajo, con muchos chinitos que nos pueden frenar la bici, nos pueden hacer doblar el manillar y caernos. Así que mucho, mucho cuidado. Ahora hay que ir por aquí para abajo con mucho cuidado, ¿eh? Eso sí, las vistas, como he dicho, son magníficas. Bueno, vamos a seguir. Pues ahora tenemos que atravesar este puente colgante. Habrá que hacerlo andando. La verdad es que se mueve bastante, como podéis ver, porque atraviesa este río. Una vez que lleguemos al final de este puente colgante, volvemos a la senda del camino que nos llevará a las 7 lamentaciones. Malas noticias, nos va a tocar andar un kilómetro a pie. Si sois muy técnicos, pues podéis hacerlo encima de la bici, pero yo personalmente, por un camino tan estrecho y de piedrecitas y con obstáculos como estas dos piedras aquí que tenemos, no valgo, no valgo, me tengo que apear. Así que tengo un kilómetro andando hasta llegar a la carretera. Bueno, un pequeño desvío para ver el río Monachil. Y es que estamos al lado de la Fuente de las Chorreras.
no sé dónde está, no soy de senderismo, pero sí que pone un letrero diciendo que la Fuente de las Chorreras, que sí es verdad que me suena, pues está por aquí al lado. ¡Bingo! Pues esto es la Fuente de las Chorreras, que no lo sé. Pues es una tubería. Bueno, pues la verdad es que lo estamos lamentando ya. Parece que voy por el monte. Estoy como si fuera por la selva, atravesando caminos estrechos, aquí con ramas, pinchos y con la bicicleta. Toma castaña. Bueno, queda poco para llegar a la carretera. Por fin hemos terminado de hacer de Fran de la Jungla con una bicicleta a cuestas. Aquí, justamente aquí, comienza el puerto de las Siete Lamentaciones. Bueno, como podéis haber observado, este puerto de las Siete Lamentaciones no está asfaltado y son 3 kilómetros en el que vamos a subir un desnivel de 400 metros. Se llama las Siete Lamentaciones porque tiene 7 curvas, 7 rampas curvas con forma de herradura, con un porcentaje del 20% y una media del 14%. Bienvenidos al infierno. Bueno, ahí tenéis el camino que llevamos hecho. He hecho una pequeña parada porque la verdad es que la cuesta se las trae, ¿eh? Ese camino que veis ahí, fijaros qué rampa increíble. Y luego seguimos por aquí y debemos de continuar hacia arriba todo este camino que nos llevará hasta el Purche de nuevo. Bueno, fijaros, es impresionante. O sea, me quedo realmente alucinado del desnivel que tiene este camino. Impresionante. Con el móvil no se puede llegar a ver a la perfección, igual que verlo uno con sus propios ojos. Es impresionante el desnivel que tiene este puerto sin asfaltar de tierra de las Siete Lamentaciones. Verdaderamente, a cada curva que hago, lo voy lamentando el venir hasta aquí. Y fijaros ahora esta subida, otra cuesta para allá. Y además he pinchado justo en la subida, nada más que llevo cámara antipinchazos y he inflado la rueda y ya está. Bueno, esto hay que hacerlo poquito a poco. Verdaderamente este puerto es apto solo para expertos. Bueno, aquí seguimos subiendo las Siete Lamentaciones. La verdad es que este es un puerto apto solo para expertos, ya me podéis ver. Estoy realmente cansado, muy cansado. Estoy parando de vez en cuando, básicamente en cada curva, cada dos curvas, pues para descansar y para echar unas fotos y para grabaros el vídeo. Pero realmente me es imposible seguir más de dos curvas seguidas. Si veis el mapa, pues más de dos curvas seguidas me es imposible hacerlo porque es muy, 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 muy duro. Ahí se puede ver. Venimos desde allí. Venimos incluso desde todo lo hondo. Aquella vereda que se ve al fondo. Esa, que es por la que hemos venido haciendo
senderismo o Fran de la jungla, no sé cómo decirlo. Bueno, todo este puerto de las siete lamentaciones es impresionante. Fijaros qué desnivel tiene a cada curva. Bueno, poquito a poco, a ritmo, vamos llegando hasta el final. Poquito a poco vamos llegando en nuestro camino ya hacia el Purche. Hemos hecho la parte más difícil de este puerto de las Siete Lamentaciones. Fijaros, allí se ve Granada Capital, Sierra Elvira, bueno, el Cerro Montevives, y ya se ve la Vega de Granada, rodeado de toda esta montaña. Magníficas vistas. Qué cerros, qué picachos, Bueno, aquí el camino ya ha suavizado ligeramente, porque todavía hay dureza, la parte más dura la hemos completado. Ya hemos enlazado con el Purche y estamos bajando por el camino de los Neveros. Ya tenéis un vídeo mío sobre este lugar, este camino, que lo hacemos para abajo y ya nos llevará directamente hasta Huétor Vega y allí ya para Granada. Bueno, pues yo ya desde este camino de los Neveros, yo ya sigo para abajo, llego para Huétor Vega, Granada, y bueno, y en Maracena yo acabo la etapa. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, espero que os haya gustado, y verdaderamente aquellos que sean buenos ciclistas, pues os reto a que hagáis esta etapa de las Siete Lamentaciones, porque la verdad es que es solo para expertos, y si no habéis visto el vídeo entero, pues lo vais a lamentar. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Dale a like!